era yo, intentando comprender cómo se transforman las derrotas en milagros y victorias. Era yo, intentando asimilar esas listas de deseos inalcanzables y las ganas de escapar. Era yo. Sé que fue sin avisar, me disculpo por las formas. Tanto tiempo sin hablar, escondido aquí en tu sombra, latiendo a mi ritmo sideral, compartiendo tantas horas. Tantos días de esplendor, todas esas noches rotas y a solas. No sabía cómo gritar para salvarte, atado y reprimido. Elegí la intensidad. Era yo. Era yo. Era yo. Intentando comprender se transforman las derrotas en milagros y victorias. Era yo, intentando asimilar esas listas de deseos inalcanzables y las ganas de escapar. Era yo. Con tu gran fragilidad te engañabas y mentías. ¿Recuerdas? No sabía cómo gritar para salvarte, atado y reprimido. Elegí la intensidad, anunciando el final. Era yo. Era yo. Intentando comprender cómo se transforman las derrotas en milagros y victorias. Era yo, intentando te abrazar, intentando consolar. Era yo. El Niño Erizo, una banda de Jaén, que en vuestro nombre, de alguna manera, yo creo que recogéis vuestra esencia, ¿no? Esa fragilidad, esa ternura y a la vez esa fiereza, ¿no? Y esa contundencia en vuestra música. Aparte de que refleja el ser del grupo, ¿no? Esa fragilidad, como tú dices, de la parte delantera de los erizos, ¿no? Y toda esa ternura y tal, también con la fuerza que tienen las púas. Pero realmente tiene también una pequeña anécdota de por qué surgió el nombre del grupo. Y es cuando, bueno, hace ya bastante años conocí a Pachi García, Alice, fantástico compositor y músico de Baeza, de nuestra tierra. Y bueno, por no alargar mucho, lo conocí en una playa en la cual la chica con la que iba pues se pinchó con un erizo de mar. Y posteriormente, cuando contacté con él, pues me di a conocer, pues diciéndole que era el chico que había conocido el día que se pinchó su pareja con el erizo. Y al final él me dijo, vale, pues
tú a partir de ahora pues vas a ser el niño erizo. Me gustó, me hizo gracia y yo personalmente pues pensé, oye, pues el día de mañana, si algún día tengo un grupo de música, pues me gustaría que se llamase así. Hemos tenido que sacar fuerza de donde no había, porque justo, aparte porque no nos dedicamos profesionalmente a la música y todos pues hemos tenido que hacer un gran esfuerzo dedicando tiempo que a veces no tienes para poder grabar. La paciencia también aquí de Miguel Beltrán, el bajista, que es el que tiene el estudio donde hemos grabado y nos ha aguantado a todos. Y justo cuando estábamos ya en pleno proceso de diseño, de terminarlo, vino el famoso COVID y ahí tuvimos que sacar de verdad fuerza donde no había, porque
hay que, primero no nos podíamos juntar, no podíamos vernos, todo fue a través de WhatsApp, a través de videoconferencias, de llamadas, y luego también saber que estabas sacando algo que quizás no sabías cuándo lo iba a poder presentar en directo. Lo que teníamos ganas era precisamente de que este trabajo viera la luz y de poder presentarlo en directo, ¿no? Que el público al final, que es lo que más importa, es que pudiera disfrutarlo y, bueno, poder defender nosotros estas canciones en directo, ¿no? Demostrar que el trabajo que se hizo en el estudio, pues que somos capaces de plasmarlo luego realmente en el escenario. Las letras las incluís porque le dais mucha importancia, imagino, a ese mensaje y a esas letras, que tú eres el que las compones, ¿no, León? Toda la melodía apoya también, el trabajo del grupo apoya a esa letra, ¿no? Quizás las letras se quedarían sin sentido sin ese apoyo que tiene de toda la banda, la letra. Y sí es cierto que es para nosotros muy importante que se entienda esa letra. Es como una catarsis, ¿no? El componer una catarsis cuando te encuentras con algo de repente que te afecta, ¿no? En este caso, pues me afectó el conocer una noticia de una amiga que había sufrido cáncer de mama. Y bueno, me empecé a darle vuelta y tomé la decisión de quedar con ella, tomar un café, y le dije, cuéntame tu experiencia entera. Y de eso va, cuando tú la escuchas la primera vez, pues parece un desamor, ¿no? Pero realmente es una lucha contra el cáncer de mama, y el sentimiento de decir, bueno, me pasa esto, pero voy a luchar, voy a afilar los cuchillos contra ti y te voy a decir adiós. Y de hecho lo ha superado, está feliz, contenta, muy bien de salud. Y eso es lo que refleja esa canción de adiós, la lucha contra el cáncer de mama. Cuesta respirar, adiós, adiós, adiós.
has creído. Tú tienes que marchar. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Te tienes que marchar. Cuando nos dijisteis lo de la colaboración, nos vino genial porque es vecina de local, tenemos pared con pared, y dijimos, a ver, hay que preparar muy bien el concierto, y ella estaba todo el día porreando la batería, y dijimos, pues no hay mejor manera que traérnosla porque y por lo menos podemos ensayar sin que nos moleste. Es broma, es broma. Simplemente porque, bueno, cuando nos lo pediste nos pareció una idea fantástica y genial. Y de hecho, yo creo que se decidió en cuestión de segundos, ¿no? Yo sí, para la batería de Uniform, por si no lo hemos dicho. Y encantadísima porque nos han cancelado muchísimas cosas este año, por desgracia. Y encantada de tocar con ellos, donde si me quieren llevar otra vez, que me lleven. Sí, porque además, por desgracia, este año está siendo bastante flojo, se están cancelando muchísimas cosas y yo encantada de tocar con ellos. Un verdadero placer compartir batería con Pan. Si pensé en esas frases que un día dije sin querer y en sonrisas que se pierden en prisas, dudas y porqués. Y si descubro que he perdido esta vida sin ser, que he malgastado tanto tiempo, pero quiero volver, que las heridas de esta mala vida, verdad y notar, contaminan y no curan, no me dejan soñar. Desperté, el cielo escribe sin papel. Me faltan piezas de este puzzle que aburrido abandoné, pensando que sería más fácil no volver. Un rompecabezas con tonterías del ayer. Y si descubro que he perdido esta vida sin ser, que me ha gastado tanto tiempo, pero quiero volver, que las heridas de esta mala vida perran y mutan, contaminan y no curan, no me dejan soñar. Si descubro que he perdido esta vida sin ser, que me ha gastado tanto el tiempo, pero puedo volver, que las heridas de esta puta vida, verdad y mortal, contaminan y no curan,
no me deja soñar. La canción de Cómo es él, de José Luis Perales, pues realmente salió de una pequeña apuesta o desafío que nos hicieron un día. Y bueno, estábamos preparando un concierto y llegaron una chica y nos dijo, oye, ¿y si hacéis esta versión? León, que rápidamente se calienta, dijo... Versión Agárrame el cubata. Fue literalmente sí. Así, Agárrame el cubata que voy. Y bueno, pues decidimos lanzarnos. Y realmente cuando estábamos en la puerta del local de ensayo, todavía me estoy acordando del día, fue una decisión en la que dijimos, aquí puede pasar dos cosas, o sale un temazo, o quedamos por los suelos y tenemos que olvidarnos de la canción. Y realmente pues la canción fluyó sola, o sea, no pensamos, escuchamos algunos temas antes, y bueno, decidimos hacer algo completamente diferente, llevarlo a nuestro terreno, y fue saliendo, fueron poniéndose, como dice León, capas, cada uno fue aportando su parte, y realmente yo creo que quedó la canción cerrada en un ensayo. Y ya nos gustó tanto que decidimos meterla en el disco. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Que dedica el tiempo libre. Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que lo ha robado todo. Arréglate, mujer, se te ha hecho tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, se sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no note que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta.
juntar. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Qué ha robado un trozo de mi vida? Es un cabrón que lo ha robado todo.